yo quiero más. Tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, yo, tú quieres más. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarlo como un animal. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarlo. Ahí está nuestro DADR. Muchas gracias. Con Enlace Musical, el día de hoy visitando nuestro set, el programa ¿Qué tal, Tana? Quiero agradecer a todo el público que nos sigue y nos ve los días sábados y domingos de 6 a 7 de la noche. Un beso muy especial para todo el público que nos sigue y muchas gracias por su preferencia. Muy bien, aquí me encuentro con el grupo Día Cero. Ahí está, chicos. Saludos para la cámara. Un bailecito, pues, chico, por favor. A ver si me subo a la pista. Mi nombre es Ricardo. Bueno, quiero presentar a cada uno de los chicos de la banda. Él es Marco, que toca el bajo. Jorge, le decimos Coqui, en los teclados. Héctor, el chiquitín, en la trompeta. Gerson, en la segunda trompeta también. Y el señor Luis Martínez, más conocido como Beto, también manager del grupo. Es un placer estar acá. Dime, me he enterado que han tenido varias presentaciones. Presentaciones, ¿no? Que ahora están haciendo bastante conocidos y pedidos por toda la juventud de la población tan negra. Sí, creo que Día Cero es un proyecto ya de muchos años atrás, iniciado por Beto, y bueno, siempre confiando en gente joven, y hemos estado, bueno, ahora, hace poco, con los integrantes que estamos ahora, ya tenemos unos cuantos meses, y creo que se está avanzando bien, estamos haciéndonos conocidos poco a poco. Bueno, ¿puedo decir alguna de las presentaciones? Claro, por supuesto, menciona, aprovecha las cámaras del programa ¿Qué tal, Tana? Menciona todos los eventos y presentaciones que tengan para que los chicos no se lo pierdan y vayan. Bueno, las más cercanas ahora son este 16, el viernes que viene, si no me equivoco, el 16, en el Bocato. De ahí tenemos el 7 del mes siguiente en Yekin. El 14 del siguiente mes también en el Rock and Roll de Avenida San Martín. Haciendo un tributo, perdón, a Soda Stereo y a los Enanitos Verdes. Ahí está, un tributo a Soda Stereo y los Enanitos Verdes. Y hoy día me dicen que vas a estar tocando unos temas muy bonitos. ¿Qué temas nos van a tocar el día de hoy? Bueno, no sé, como para mostrarles un poco el trabajo que hacemos nosotros, un par de canciones, algunas tres quizás. Por ejemplo, 13 canciones de amor del Tri, con un arreglo que le hacemos al comienzo, de una versión de esfuerzo. Y también, bueno, 1000 horas. Ya, lo que sale. A pedido, lo que sale, ¿eh? Acá nos quedamos ahí, concierto para todo el programa ¿Qué tal, Tana? Muy bien. Menciona de repente la página de Facebook, ¿no? Para que nos puedan contactar. Otra vez, los números para contratos, pues no, la que se vienen los eventos, las fiestas, ¿no? Ahí está, chico, por favor, contrate a Día Cero para que pueda abrazar y hacer un súper tonazo en su fiesta. Bueno, la página del grupo es Día Cero Rock Pop. Los que vayan, los que asistan a las presentaciones, muy pronto le vamos a estar trayendo incluso hasta obsequios, como unos llaveros, quizás unos polos de la banda, vamos a estar regalando a la gente más pilas en las tocadas. ¿Qué tienen su club de fans, me han dicho por ahí? Ahí, las chilindrinas. Chilindrinas, me dice aquí el buen amigo, mi estimado. Acércate, por favor. Por favor, acércate. Una pasita por aquí, por favor. Me doy por este lado. ¿Cómo te llamas, perdón? Jorge, me dice que están las chilindrinas del Club de Fans de Día Cero. Tenemos a las chilindrinas de Tana y de Moquegua, la Chico Trujillo.
de repente unas cuantas palabras aquí. Tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Marco Salazar y bueno, soy el bajista de la banda. De repente tu número para contratos del grupo, menciónalo nuevamente, aprovechen por favor las cámaras del programa que te dan al máximo, chicos. Claro que sí, los números para contratos son 942-1509-11-52-35-33-14 y bueno, son los números de contratos de Cerro Campo para todos nuestros fans. Ahí está, con papelito y todo, no miento, chicas, miren. La ayudita, yo no tengo ayuda, todo está en la cabeza. Vamos avanzando por aquí, a ver. Nombre, por favor, trompetista. Héctor, la primera trompeta de aquí del grupo 10-0. Dime, Héctor, ¿cómo te sientes de pertenecer a esta agrupación? Bueno, muy contento porque bueno, me gusta la música y es una manera que darme un hobby, distraerme y hacer lo que más me gusta, música. Ahí está, supongo que no te perderás el programa que es Santana, ¿no? Para nada. Ahí está, muy bien. Y aquí me encuentro con... Buenas noches, mi nombre es Gerson. Gerson, ¿cómo te sientes el día de hoy? Animoso y hacer música. Ahí está, dime, ¿y cuánto tiempo llevas en la agrupación? Bueno, yo soy un nuevo integrante de acá, estoy integrando a la gran banda de Jazz, una gran familia, más que una banda es una familia. Ay, está muy bien. Un saludo especial para alguien que te esté viendo en el programa, ¿qué tal, Cana? Un saludo para mi familia y una persona especial que me ha... Uy, seguro la enamorada, la novia. Dilo nomás, o sea, aprovecha las cámaras. Ella ya sabe que... Nada de que ella sabe. Oficialízalo, por favor. Rápido. Para Yanet, que sé que me estás viendo. Ay, está, así me gusta. Muy bien, a ver, me da mi permisito, por favor. Aquí estoy con el mago más, ¿no? Nuestro querido y estimado amigo, hermana, que ha estado el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de haber venido el día de hoy? Muchas gracias por venir a nuestro sede programa que tal. Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contento, me siento muy... Muy agradecido por dar la apertura a una banda joven, sobre todo con jóvenes talentos de Tacna, que ponen todo el esfuerzo y toda la garra en el escenario para el público de Tacna. Muy bien, dime, ¿cuánto te ha costado formar esta agrupación? Me imagino bastante esfuerzo, bastante dedicación y vocación por querer de llevarles pues no algo más entretenido en lo que es música de rock, ya que hay bastante competencia. Cuéntanos algo pequeño para que el público sepa y valore también todo el esfuerzo que Día Cero también tiene, ¿no? Más que todo, Día Cero es un grupo de amigos, es una familia, es un equipo humano muy unido. Estamos, más que todo, estamos formados por amigos. Día Cero tiene el objetivo siempre de dar siempre lo mejor al público también. Y bueno, Día Cero tiene mucho tiempo también, tiene más o menos 8 años. Historia musical, han pasado muchos integrantes por esta banda, muy importantes también, muchos músicos ahora que son actualmente reconocidos también. Yo creo que ha sido una puerta abierta para todos los jóvenes para que les vuelvan a jugar, para el público. Ahí está, muy bien. Número para contratos nuevamente, por favor. 942-1509-11 y también no solamente contratos. También puede ser invitaciones para una cosa benéfica, creo que la banda también pueda apoyar una causa benéfica, ¿no? ¿Ayuda social puede ser? Una ayuda social, claro, la banda está disponible para una ayuda social. Todos podemos tener una ayuda social que podemos apoyar un 100% y a todos nosotros. Ay, está muy bien, muchas gracias. Así que chicos, nos vamos a un corte comercial y regresamos en tu programa ¿Qué tal, Nana? Con los chicos de Día Cero que nos tocando una linda canción del Trip. Así es, muy bien.